Unai López, el gran protagonista con esos dos bacalaos, primer doblete en primera, que desequilibraron un duelo bastante igualado, como se preveía en Ipurúa, no sorprendió a nadie el partido, los dos equipos pico y pala, buzo de trabajo, y al final el Athletic con su mayor calidad se llevó el gato al agua. Hay algunos jugadores que todavía no están en su mejor forma, pero hay que tener en cuenta que es el segundo partido de la competición y que hay tiempo por delante. Hay que apostar por los jóvenes. Garitano lo va haciendo poco a poco. A algunos les gustaría que fuera más rápido, pero yo creo que la transición debe ser natural. Otros jugadores como Núñez, que viene de estar en el ojo de la polémica, pues eh, quizás se han visto un poquito dubitativos. Esperemos que se cierre el mercado de fichajes y que todos se puedan centrar ya en lo deportivo. El Athletic. No es que haya cambiado demasiado, pero al menos ha sacado una victoria. Vamos a ver dónde nos deja esta semana frente a Cádiz y Alavés para determinar si la TETIC va a estar mejor o peor de lo que muchos pensaban.